¿Qué sabe usted de las comisarías de familia? ¿Por qué existen las comisarías de familia? ¿Qué le resuelven a uno en una comisaría de familia y cómo busca uno estas dependencias? ¿Para qué? Si es para poner orden en la casa, si es para meter maridos a la cárcel, si es para poner disciplina en la casa, ¿para qué son las comisarías de familia? Mucha gente sabe, mucha otra gente no lo sabe. Y no sabe que cuenta con un servicio importante cuando de la familia se trata y de los problemas de convivencia en familia. ¿Por qué dependen las comisarías de familia de la Secretaría de Seguridad, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso con la seguridad? En Medellín hay 22 comisarías de familia, una por cada comuna y corregimientos. Y hay una que funciona por la noche para toda la ciudad. De todo lo que las comisarías de familia pueden aportarle o servirle, se pueden enterar ustedes esta tarde aquí en Parihueleando con Vos, porque ese es el tema que traemos. Bienvenidos, feliz viernes para todos. Esto es Parihueleando con Vos, Natalia. Luis Alirio, muy buenas tardes a todos. Qué delicia, hoy es viernes y el clima aquí en Medellín y exactamente en Villa Carlota está hermosísimo. Y los invito entonces a que vengan a una tarde de picnic o que vengan a caminar al parque. Está la carrera 43F1860. Y no podemos empezar Parihueleando con Vos sin antes decirles que este domingo tenemos las elecciones y por eso los estamos invitando a que vengan después de votar. Con su certificado de votación pueden entrar al Tour Telemedellín. Les van a dar un pase doble. Pueden ver cómo se hace la magia de la televisión y van a ver entonces cómo estamos nosotros preparados aquí en Telemedellín con un equipo periodístico y con nuestro equipo de producción, de programación, para que este domingo se entregue todo lo que está pasando aquí en las elecciones, lo que va a pasar en las elecciones en Medellín. Entonces, por un lado, pueden venir al Tour Telemedellín o si no, se quedan muy conectados a nuestro canal que les estará informando todo el día desde las 7 de la mañana todo lo que está pasando en las elecciones, todo lo que va a pasar en las elecciones este domingo. Bueno, nos vamos a empezar a hablar de nuestro programa sin antes escuchar las Luis Efemérides. Don Luis. Muy bien, Natalia, hoy es 25 de mayo de 2018. El 25 de mayo, mire, es el Día Internacional de África. Se conmemora en este día la fundación en 1963 de la Organización para la Unidad Africana, que fue la precursora de la Unión Africana. En Colombia es Día de las Víctimas de Violencia Sexual. En 1815, el 25 de mayo, la policía londinense arrestó al escritor irlandés Oscar Wilde por ser homosexual. Lo arrestó bajo el siguiente cargo, abro comillas, por cometer actos de grosera indecencia con otros varones, cierro comillas. Oscar Wilde, conocido novelista y dramaturgo irlandés, es también llamado el maestro del sarcasmo. Es el autor de aquella frase que dice que es muy duro que hablen de uno, pero hay algo peor, que no hablen. En 1901, esta es una fecha muy asociada al deporte del fútbol, particularmente en Argentina. En 1901 en Argentina se fundó el Club Atlético River Plate. En 1938 en Buenos Aires se inauguró el Estadio Monumental de River Plate. En 1940, el 25 de mayo en Buenos Aires, se inauguró el Estadio La Bombonera del Club Boca Juniors. En 1953, el 25 de mayo, nació Daniel Passarella, futbolista argentino. En 1681 falleció Pedro Calderón de la Barca,
reconocido dramaturgo y poeta español, la literatura universal. En 1862, el 25 de mayo, falleció Juana Azurduy, una patriota guerrillera independentista boliviana muy conocida. En 1933 murió José María Vargas Vila, novelista colombiano muy criticado en su época, incluso anatematizado por la Iglesia Católica. Y en 1954 falleció el 25 de mayo Robert Capa, uno de los más famosos reporteros gráficos, fotógrafo de guerra, periodista húngaro. Robert Capa, ahí tienen, señores. Natalia. Luis Alirio, muchísimas gracias por recordarnos lo que pasó hoy hace algún tiempo. Antes de empezar el programa, también les quiero recordar la línea telefónica 268-6033. Este tema es doloroso. A veces es difícil denunciar a nuestro compañero, a nuestro esposo, a nuestra compañera, esposa. Es difícil denunciar al vecino que de pronto está maltratando a sus hijos. A veces vemos niños en la calle en estado, en situación vulnerable, y no sabemos de pronto que podemos llamar al 123 y ayudarle a este niño, a este infante. Entonces, mi invitación es para que hoy llamen sin temor, para que le pregunten a nuestras invitadas qué pueden hacer. Si quieren cambiar su nombre, lo cambian, pero recuerden que para esto es este programa, para parihuelear con vos, para consultar. Entonces, para nuestro programa del día de hoy. Y más doloroso en cuanto que se trata de denunciar situaciones graves en muchos casos, gravísimos en muchos casos, de lo que conocemos como el nido del amor, la familia. Sí, señor, y que a veces en esos casos hemos dejado que un empujón está bien, que un aruñetazo está bien, y no podemos seguir permitiéndolo. Entonces voy a presentar a nuestras invitadas. Lina Calle es subsecretaria de Gobierno Local y Convivencia. Lina, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Buenas tardes para todos. Bueno, también tenemos a Astrid Montero, líder de Comisaría de Familias. Astrid, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Lina es medio prima. ¿Usted es de Yarumal, Lina? Ella es de Ituango y yo soy de Yarumal. Ah, no. Somos de la misma región. Yo no creo que sean tan primos, porque ya estarían conversando y tomando café y usted ni siquiera ha empezado a darnos el cafecito. Bueno, empezamos muy charritos este programa, que va a ser como más difícil de tratar. Bueno, vamos a hablar de la comisaría de familia. ¿Qué es lo que pasa en las comisarías de familia? ¿A quiénes atienden? ¿Qué son? Bueno, las comisarías de familia somos un equipo interdisciplinario. Está compuesto por el comisario de familia, que es abogado especializado, un psicólogo, un trabajador social y un equipo asistencial. Actualmente también tenemos un equipo de apoyo, un abogado de apoyo y en muchas equipos psicosocial de apoyo. ¿Y atienden a quiénes? Atendemos a las víctimas de violencia intrafamiliar, sean estos adultos, niños, niñas, adolescentes. Todo aquel que considere que es víctima de violencia intrafamiliar puede acudir a una comisaría de familia para que se le restablezcan los derechos, para que se le entregue una medida de protección que ponga fin a esos hechos de violencia por los cuales siente que lo está agrediendo cualquier miembro de su familia. ¿Existen por ley? Existen por ley. ¿En sí, todo señor. Municipio de Colombia? En todos los municipios de Colombia debe haber mínimo una comisaría de familia. Hay municipios que, digamos, son de muy poca población. La ley permite que haya comisarías de familia intermunicipales. Subsecretaria, ¿qué entendemos entonces por violencia intrafamiliar? Ahí es importante como resaltar varias cosas, que todo lo que se genere al interior del núcleo familiar es lo que constituye la violencia intrafamiliar y es lo que se resuelve al interior de las comisarías de familia. Y resaltar una cosa importante, que la violencia no es solo física, ¿cierto? Hay otra cantidad de tipos de violencia, como la violencia económica, la violencia psicológica, que también se constituye en violencia y que se puede ir a denunciar a la comisaría. No es solo que te golpeen, porque si todos los días te dicen que no puedes o que te tienes que quedar así,
sentiste violento porque no tienes con qué sostener a tus niños, eso también es violencia, y en la comisaría existe el personal idóneo para ayudarte a resolver esa problemática. Porque se trata de la seguridad, es por lo que dependen de la Secretaría de Seguridad, pero esa dependencia, ¿cómo es? ¿No es económica o sí? Pero venga, ¿por qué no dejamos esta preguntita ahí al aire? Porque ya tenemos llamada, ya se dio cuenta. Bueno. Desde hace rato nos estaba esperando doña Claudia Cano desde Campo Valdés. Doña Claudia, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Adelante. Mira, es que tenemos un problema familiar. Hace un año completico fuimos a la comisaría de familia porque mi padre de 83 años nos maltrataba de que no éramos hijas de él. Y entonces allá nos dijeron que lo citamos y mis dos hermanas con la sobrina tuvieron que ir de la casa porque él dijo que si a él le pasaba alguna cosa, ellas eran las culpables que lo iban a matar. La comisaría dijeron que tenían que ir de la casa. En este momento, después de un año, quien dice que no pueden sacar nada de la casa, ¿qué se puede hacer? Bien, ¿ustedes la escucharon bien o necesita que repita? No le entendí muy bien a doña Claudia. Doña Entiendo Claudia. Entiendo que usted acudió a la comisaría de familia. Hace un año completico. Sí, doña Claudia. ¿Usted recuerda qué tipo de proceso le recibieron? ¿Un proceso de violencia intrafamiliar? Sí, simplemente pusieron en la carta y le dieron a él la carta. ¿Le dieron una medida de protección? Y dijeron que las muchachas tenían que ir, porque hay muchos, como él sale con una señora, entonces nos dio miedo, porque nosotros somos muy miedosas. Entonces el decir de él que es que nosotros lo vamos a matar, y usted sabe que muchas veces protegen a los viejitos, pero es que los viejitos también son groseros. Doña Claudia, ¿en la comisaría de familia ordenaron el desalojo de algún miembro de la familia? Dijeron que era mejor que se fueran, que porque una persona así le podía pasar alguna cosa y que podían culparlas a ellas. Y en este momento ellas se tuvieron que ir a vivir de una hermana y ella no tiene para ir a sacar unas cosas que son de ella y él dice que no deja sacar nada. Doña Claudia, ¿usted podría ir a la oficina, mostrarme los documentos que tiene, cuál fue la decisión que se tomó y miramos para que miremos brevemente su caso de una forma concreta? ¿Dónde es? Puede ir a la oficina 315 en el Palacio Municipal, en La Alpujarra, y hablar directamente conmigo. 315. Sí, señora, oficina 315 del Centro Administrativo Municipal, donde queda la alcaldía. Eso es piso 3. Muchas gracias. Sí, señora, piso 3, oficina 315. ¿Y tenemos algún teléfono que le podamos dar a ella? Me puede llamar también al 493-9777. Doña Claudia, lo repetimos, por favor. Número 493. 493-9777. 77. Ah, bueno, pues muchas gracias, doctora. Bueno, doña Claudia. Doña Claudia Cano desde Campo Valdés, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros y esperamos que le puedan resolver esas dudas y la angustia que tiene. Luis Alirio, usted había dejado una pregunta al aire. Sí, como antes de pues meternos ya de lleno en lo que hace y lo que podemos consultar y gestionar en las comisarías de familia es saber por qué dependen de la Secretaría de Seguridad. A ver, la Secretaría de Seguridad tiene un apellido que casi a todo mundo se le olvida y es que es la Secretaría de Seguridad y Convivencia. Entonces, la subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia es la que se encarga de resolver todas esas problemáticas de convivencia que se gestan en la ciudad. Las casas de justicia son también. Tenemos las inspecciones de policía, las casas de justicia y las comisarías de familia y ayudamos en la implementación del Código de Policía. Pero digamos que económicamente las comisarías dependen de la secretaría. Claro, digamos que la secretaría es como nuestra unidad principal y de ahí se desprenden la subsecretaría de gobierno local, la subsecretaría operativa, la subsecretaría de espacio público y la subsecretaría de planeación de la seguridad. Son los entes territoriales los que sostienen las comisarías de familia, no la rama judicial. No. Muy bien.
Estamos hablando de las comisarías de familia en Parihueleando con Vos, con Lina Calle, subsecretaria de Gobierno Local y Convivencia, y Astrid Montero, líder de comisarías de familia. Esperamos sus llamadas al 268-6033 y nos vamos para un corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con Vos. Parihueleando con Vos. Esta tarde conversando sobre las comisarías de familia. Llamen 268-6033 y consulten todo lo que quieran relacionado con las comisarías de familia y todo lo que uno puede tramitar y hacer, y bueno, en estas dependencias, las comisarías de familia. ¿La gente sí acude a las comisarías o todavía se hace muchos casos en los que la gente ignora por completo? Muchísimo. ¿Cómo protegerse? Muchísimo. A las comisarías de familia, como les dijo la doctora Lina, el año pasado se tramitaron más de 19 mil procesos. Cuando por yo Dios. Hablo de más de 19 mil procesos, estoy hablando de más de 19 mil familias, porque cada proceso es una familia del municipio de Medellín. Entonces, quiere decir que mucha la gente que acude a las comisarías de familia. Resaltando que esos 19 mil que menciona Astrid, casi 4.600 fueron por violencia intrafamiliar y 2.200 restablecimiento de derechos de niñas y niños, que es casi el 40%. Y me imagino que hay muchos casos realmente graves. Gravísimos, claro. Graves. Definitivamente los comisarios de familia, se dicen que las comisarías de familia, la realidad supera la fantasía. Nadie sabe lo que pasa dentro de un hogar. Las comisarías de familia tenemos la facultad de entrar a la intimidad de las personas, a lo más fuerte que puede vivir una persona, que es una violencia dentro de la familia, que a veces no lo conoce el vecino, no lo conoce nadie, no lo conocen sus compañeros de trabajo, pero las personas van a la comisaría de familia y ahí se quiebran. O sea que son la fuente directa para uno darse cuenta de lo que está pasando al interior de la familia, no solo en Medellín, sino en todo el país, ¿no? Exactamente. Y ahí es una cosa muy importante que los televidentes sepan, que cuando los casos son de violencia intrafamiliar o cuando el caso es de abuso contra un niño, una niña o un adolescente, no tiene que ser o un familiar o no tiene que ser el niño el que vaya a la comisaría, sino que cualquiera de nosotros que se dé cuenta puede ir a la comisaría de familia a hacer la denuncia. Entonces, digamos que todos tenemos ese poder de ayudar a garantizar que a un niño, una niña o un adolescente de la ciudad no le cometan algún acto de violencia. Cualquiera de nosotros puede ir a la comisaría y denunciar el caso. Nuestra línea telefónica es 268-6033 y ya nos vamos a comunicar con Ana López desde Robledo. Ana, qué rico parihuelear con vos. Adelante. Muy buenas tardes, Natalia, y a Luis Alirio y a las invitadas, para darle las gracias por estar ahí y orientarnos de la manera que nos están orientando frente a las familias y la problemática que se está viviendo hoy en día. Pero quisiera tocar dos puntos y me van a disculpar si de pronto voy a ser brusca, pero lo voy a hablar con toda la sinceridad del caso, ya que lo he trabajado y lo he vivido. Doctoras, ¿consideran ustedes que hoy en día se les está violando los derechos a los infantes, sabiendo que todas esas instituciones están velando por a que se cumplan los derechos y no estamos viendo la triste realidad cuando suceden estos momentos de conciliación por demandas de alimento, vestuario, educación, recreación? Y es muy triste que entren a una conciliación para pagar una cuota moderadora de 100 mil pesos para que dos niños o un niño coma, vista, estudia y tenga una recreación y tenga salud. ¿No les parece que entran a nivel de las instituciones del Estado, están fallando y violando los derechos de los niños? Y segundo, creo y considero, porque a manera muy personal, que viví con una problemática familiar con mi padre, un padre muy violento. Las rutas me parece que fallan. ¿De qué manera? Fallan en el momento de la conciliación, en el momento en que las citas son demasiado demoradas.
Duran 2, 3, 4 meses. Durante esos 2, 3, 4 meses pueden suceder miles de cosas. La problemática puede crecer. Así haya un papel donde le estén diciendo que tiene una protección determinada. Pero yo creo que eso no es la solución. Yo creo que la solución es actuar de inmediato. Y les deseo una feliz tarde y me disculpan, por favor. Muchísimas gracias, Ana. No hay nada de qué disculparte. Gracias por parihuelear con nosotros, por explicarnos la situación que has vivido, por la que has visto. Y no, muchísimas gracias. No hay nada que disculpar. Vamos entonces, subsecretaria, con la primera pregunta. Esas cuotas alimenticias, ¿cómo las establecen? Porque si son 100 mil pesos para dos niños y es una cuota alimenticia, ¿no es muy poco? Ah, bueno, lo va a contestar Astrid, corrige, por favor. Pero creo que la ley lo establece y depende de la capacidad de pago. A ver, cuando hablamos de las cuotas alimentarias, estamos hablando de un proceso en comisarías que se llama conciliación en derecho de familia. Cuando hablamos de conciliación en derecho de familia, estamos hablando de un acuerdo entre dos personas, en este caso, padre y madre. Quienes tienen una obligación, tanto el padre como la madre tienen obligación alimentaria con sus hijos. ¿Qué es lo que se hace? Se cita a la audiencia de conciliación. En esa audiencia, si hay un acuerdo, este acuerdo se avala, siempre buscando la protección del menor. Lo que pasa es que tenemos que irnos a la realidad del país, y la realidad del país es que no todo el mundo gana un salario mínimo. Cuando hablamos, porque la ley nos trae que la cuota alimentaria puede ser de hasta el 50% del salario, y se tendría como que mínimo gana un salario mínimo, valga la redundancia, tenemos que irnos a esa realidad. Y es que hay mucha desempleo. Entonces el padre nos dice, no, es que yo vendo aguacates, entonces usted cuánto se gana, y de ahí digamos que se obtiene la cuota alimentaria. No obstante, muchas veces también estos padres tienen más hijos, hay que entrar a mirar ese 50% del salario de esa persona o de lo que gana esa persona, entrar a dividirlo en el número de hijos que se tiene, ¿cierto? Entonces si la persona se gana, por decir algo, el salario mínimo que está en 800... algo, entonces quiere decir que hay que entrar a, empezando por ese 50%, es decir, 400. De esos 400, si lo que tienes son 4 hijos, correspondería 100 mil pesos por hijo. Entonces es ahí, hay que mirar, es la situación, el caso concreto, las necesidades del alimentario, pero también la capacidad del alimentante, y lograr un acuerdo. En caso tal de que no se logre un acuerdo, entonces el comisario de familia o el defensor de familia del ICBF tiene competencia para hacer una fijación provisional de cuota alimentaria, pero no puede, digamos, ir más allá de lo que la persona comprobó que le ingresa, ¿cierto? No podría ir a imponer una cuota de 500 mil pesos si la persona se gana un salario mínimo. Y si de pronto se dan cuenta, si el padre ha mentido o la madre está mintiendo, ¿qué pasa ahí? En ese caso, como es una cuota provisional, esto va luego al juez de familia. El juez de familia sí tiene la potestad de entrar a investigar si esa persona mintió, si esa persona tiene algunos bienes que puede, que donde se puede entrar a mirar que sí tiene la capacidad alimentaria. Pero en el caso de las comisarías de familia, es primero un acuerdo que como lo digo, es un acuerdo entre el padre y la madre, porque ambos tienen la misma obligación. La segunda pregunta era las citas, ¿por qué son tan demoradas? ¿Eso puede ser entonces peligroso para una persona? No, vean, las citas en... Ay, espera. Bueno, no, yo les cuento algo que es importante que los ciudadanos sepan, y es que Medellín es de las pocas ciudades que logra tener una comisaría por cada una de las comunas. También es de las pocas que logra tener una comisaría de apoyo nocturno, y nosotros llevamos 2 años y medio buscando garantizar que las comisarías tengan los recursos suficientes para mejorar la prestación del servicio. El año pasado se hizo una inversión grande en la infraestructura física de las comisarías, y este año logramos obtener los recursos para potencializar los equipos de trabajo. Entonces, a partir de junio vamos a tener 2 equipos psicosociales. ¿Qué implica eso? Que vamos a tener para todas las comisarías, o para casi todas, dependiendo también del flujo de procesos que le ingresan, 2 psicólogos y 2 trabajadores psicosociales, que son los que se encargan, Astrid, que es la experta, de hacer
parte del restablecimiento. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Sabemos que hay unos tiempos de ley que establecen que son más o menos 4 meses para el restablecimiento de derechos. Nosotros cumplimos con los tiempos de ley, pero lo que estamos buscando es hacer que el proceso sea más eficiente, y como sabemos que la problemática es tan difícil, es garantizar que el ejercicio se haga más rápido. Entonces, con la potencialización de estos equipos de trabajo, con todas las herramientas que le vamos a entregar y con una ambientación de espacios que vamos a comenzar a hacer después de junio, lo que se busca también es garantizar que el proceso sea mucho más rápido. Tenemos otra llamada, don Luis, ¿la quiere recibir? Margarita Escobar en San Javier. Margarita, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted, Margarita? Bien, muchas gracias. Adelante. Bueno, yo tengo una inquietud. Igual, o sea, el caso es este. Yo hace 10 años, pues, estuve en la comisaría por una demanda al papá de mis hijos. Incluso él dijo que no, que él prefería pagar cárcel que pasarme. Nunca me pasó. Bueno, ya mis hijos están adultos. Ahora, el caso es este. Mi sobrino tiene un niño, la esposa lo demandó por la cuota, él le pasaba la cuota. Por X o Y motivo, el niño se lo quitaron a la mamá. Lo tiene la abuela y lo tiene mi sobrino. Este caso es, ella quedó de pasarle al niño. En estos momentos ya va a cumplir un año y ella no le ha pasado absolutamente nada, ya que debía ser mi sobrino, porque el niño se lo dejaron. El niño tiene 8 años y se lo dejaron a la abuela y a mi sobrino. Entonces, ¿qué debía hacer él? Muchas gracias. Muy bien, Margarita Escobar, en San Javier. Gracias por estar aquí en Parihueleando con vos. Doña Margarita, le pregunto, ¿usted tiene o su sobrino tiene el acta de conciliación? No, ya colgó. Pero si era importante saber, porque si hubo algún acuerdo en la comisaría donde la mamá se comprometió a pasar una cuota de alimentos y en este momento está incumpliendo esa acta, debe acudir ya al juez de familia para hacerlo efectivo. Si no tiene los recursos para acudir al juez de familia mediante abogado, puede acudir a una de las facultades de derecho de las distintas universidades de Medellín para que allí le presten el servicio en los consultorios jurídicos para iniciar el proceso ejecutivo. Porque el acta que tiene, donde la persona se comprometió a pasar la cuota de alimentos, presta mérito ejecutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que se convierte como en una letra de cambio. Es de obligatorio cumplimiento y el juez puede iniciar ya lo que es el embargo de los salarios si la persona está laborando, o iniciar como cuando usted tiene un cheque que lo hace cobrar. Estamos paribeleando con vos, estamos hablando de las comisarías de familia. ¿Qué hacen? ¿Qué servicios prestan? ¿Usted cuándo debe ir? ¿Si lo necesita o no? ¿A dónde puede llamar? Aquí estamos en un consultorio donde usted puede llamarnos a la línea telefónica 268-6033. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con Vos. Las comisarías de familia. Tema esta tarde aquí en Parihueleando con Vos. Astrid y Lina, ¿les provoca tinto? Claro. Maravilloso. Que sí. Sí. Muy bien. Nos tenía usted castigada. Yo creo que eso es violencia intrafamiliar. No, mentira. Bueno. Tenemos una llamada desde el barrio París. Patricia Acevedo, muy buenas tardes. Parihueleando con vos. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y usted? Bien, mira. Mi pregunta así concisa es, hay un niño ya de 12 años, pero existió una demanda cuando él era muy pequeño, de un añito. Esa demanda, porque la muchacha siempre quería más dinero, más dinero, más dinero. Entonces esa demanda se fue a los juzgados. Viendo que ya la fiscal había dicho que no tenía por qué darle todo ese dinero porque había con qué comprobar recibos de que se le estaba dando dinero, ¿qué pasa ahora con esa demanda que hay allá? Ellos volvieron y están juntos. Doña ¿qué Patricia pasa con esa demanda que hay en el juzgado? ¿Esa demanda está contando dinero allá y más tarde hay que cancelar lo que exista en ese juzgado?
Doña Patricia, muchas gracias por paribolear con nosotros. Espérenos un segundito, por favor. Usted de pronto le tiene que preguntar. Sí, algo, doña sí. Patricia, usted me habló del juzgado, pero me habló también de la fiscalía. Sí. Entonces, cuando hablamos de fiscalía, hablamos del delito de inasistencia alimentaria. Exacto. Entonces, no sé cuál de las dos cosas se está llevando. Si algún ejecutivo de alimentos, que es ante el juez de familia, o lo que se está llevando es el delito de inasistencia alimentaria que lo lleva, que lo está tramitando la fiscalía. Bueno, ese es el motivo, porque es que la muchacha primero cayó, fue a la fiscalía. De la fiscalía, al tener justificado con documentos, con recibos de pago y compras de lo que se le había dado al niño, ella pues fue a fiscalía. Y entonces allá la fiscal le dijo al papá del niño, puede ir a la comisaría de familia, usted está cumpliendo con su deber, allá le asignan una cuota para el niño, usted no tiene por qué estarle dando más dinero por aparte a ella. Ella no quiso aceptar en la comisaría de familia, no quiso aceptar ningún arreglo. Entonces se consiguió un abogado y le hizo un seguimiento, fue como si le estuviera faltando. Tenemos y existe todavía los recibos de esas cuotas que él le daba. Entonces, al caer al juzgado, el juzgado falló en contra del muchacho y ya tenía una deuda como de 2 millones de pesos. Ya eso lo pagó, ya están pagando un apartamento, están juntos. Mi pregunta es, ¿qué pasa el día de mañana sabiendo que están juntos, que esas cuotas ya se cancelaron y todo eso está paz y salvo? ¿Qué pasa si no han ido a retirar esa demanda? Doña Patricia, yo la asesoraría en el sentido, cuando usted me habla de la muchacha, le entiendo que es la mamá del niño. Sí. Que si en este momento, al parecer, la mamá y el papá están juntos, están sí. nuevamente conviviendo. Sí. No deben dejar un proceso, que si se encuentran en este momento en el juzgado, no lo dejen así. Dígales que se acerquen o se acerquen a la comisaría de familia del lugar donde están conviviendo, para que vayan y hagan un acuerdo en dejar sin efectos esa situación que quedó en el juzgado y llevan esa acta al juzgado. Es mejor para no dejar procesos por ahí que nos queden de pronto caminando. Sí, porque es un proceso abierto. Exactamente. Dígale que acuda a la comisaría de familia. ¿Dónde viven? ¿Dónde están conviviendo ellos en este momento? En Bello. Entonces debe ir a la comisaría de familia, al municipio de Bello, no sé exactamente a cuál, pero entonces puede ir a cualquiera y de allá le dicen a cuál le corresponde. Ah, bueno, le agradezco mucho. Con mucho gusto, doña Patricia. Doña Patricia, muchísimas gracias por paribolear con nosotros. En nuestra primera llamada, doña Claudia Cano hablaba muy angustiada de la situación que estaba viviendo por violencia intrafamiliar. ¿Ustedes cómo protegen a las personas, a esa mujer que las llama desesperada a la línea 123, le están pegando, o a un niño? ¿Cómo los protegen? Porque pues no hay suficientes, digamos, policías o personas que los puedan acudir. ¿Cómo es esa protección? La cosa es que llega un día en el que se cansa. Entonces resulta que el papá pues es agresor, tanto de la mamá como de los hijos, y un día se cansan y quieren denunciar eso definitivamente. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Ok. El procedimiento es acudir a la comisaría de familia. Acudir a la comisaría de familia que le quede más cercana. Que le quede más cercana a su lugar de residencia. Allá el equipo interdisciplinario le escucha y le recibe la solicitud de medida de protección. Si es para el adulto, se llama solicitud de medida de protección. Si va para proteger a un niño, niña o adolescente, se llama una solicitud de restablecimiento de derechos. No obstante, como se llame, es lo de menos. Lo importante es que va a estar protegido desde el primer momento, porque la víctima, cuando llega a la comisaría de familia, sale de la comisaría de familia con una medida de protección, de forma provisional hasta que se tramite, que escuché a una de las señoras que estaba hablando de 2 meses. La situación es que esto es un proceso y la violencia intrafamiliar es un proceso netamente judicial.
¿qué pasa? Que hay que cumplir un debido proceso. Hay que cumplir un debido proceso. Hay que dar traslado al presunto agresor. Él tiene derecho a defenderse. Es un proceso que lleva un tiempo. Entonces, tiene 5 días para tal cosa, tiene 10 días para tal cosa. Entonces, por eso de pronto es que dice, se demora. Pero se demora es teniendo una medida, teniendo una protección provisional. La ley nos dice que las comisarías de familia tienen 4 horas hábiles para entregar una medida de protección. Entonces, la mujer va y denuncia, la mujer o cualquier miembro, va y denuncia una violencia intrafamiliar, sale de la comisaría de familia con una medida de protección provisional, que puede ir desde la amonestación a ese agresor para que no vuelva a agredir, hasta el desalojo del lugar de residencia que comparte con la víctima. Pero hay esta situación, van y le dicen hay una medida de protección, pero la mujer sale o el hombre sale de la comisaría de familia, ¿y cómo la van a proteger? Porque sale y a la cuadra, a las 2 cuadras, esta persona lo puede atacar. Entonces, ¿cómo es esa protección en sí específicamente? Bueno, en ese caso precisamente, entonces, la medida de protección tiene que ver con la orden para que no se sigan cometiendo actos de agresión, pero también se oficia al comandante de estación de que corresponda al comandante de la estación para que se le preste protección a esta víctima. Tenemos una llamada desde Bello. Carolina, muy buenas tardes, Parihueleando con vos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Ah, muy bien, gracias a Dios, excelente el programa. Muchas gracias, Carolina, adelante. Bueno, es que tengo varias inquietudes, claro, qué pena. Sí. Resulta que desde el 2015 exactamente yo estoy llevando un proceso con el papá de mi hijo, ¿cierto? Sí. Él tiene en este momento 2 demandas que fueron pues conciliaciones que hicimos él y yo en Casa de Justicia de acá de Bello, ¿sí? ¿Sí? Resulta que en la última conciliación que hicimos él y yo el año pasado, exactamente hace un año, él volvió e incumplió esa acta de conciliación. Pues allá me sugirieron que fuera en el momento pues de que él volviera a fallar, podía pasar un mes, podía ir a buscar los abogados de oficio que me tocan pues exactamente en la Universidad San Buenaventura. En este momento, desde esa fecha, más o menos como es de julio del año pasado, yo estoy llevando un proceso con el abogado de la San Buenaventura, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa? Que hemos presentado ya varias veces la demanda o la ante el juez o ante el juzgado pues de acá de Bello y no la han inadmitido pues como por cosas pues como muy pequeñas, pero que a mí ya me tiene como de una u otra manera algo agobiada este proceso, porque esa persona sigue incumpliendo. Además de eso, tengo que aguantármele a él las llamadas de que tengo que dejarle ver a mi hijo por el hecho de que mi hijo tenga un apellido de él. Y también tengo un proceso con él en fiscalía por maltrato pues intrafamiliar. Entonces, lo que yo quiero saber es, en el momento en que a nosotros nos admitan la demanda, ¿cierto?, ¿qué puedo hacer yo ahí como para de pronto sujetarme un poco a no darle totalmente a él como los beneficios o los derechos que en ese momento él está peleando, pero que en realidad no me parece que se los merece, ¿cierto? O si yo podría ir a fiscalía y llevar el mismo proceso, o sería algo diferente, o no sé, pues porque sí me veo como algo afectada, o sea, fuera de que está incumpliendo con la responsabilidad pues de mi hijo y él labora, ¿cierto? Además de eso exige derechos y no está aportando absolutamente nada, entonces yo me veo como ahí maniatada sin saber después de que me acepten a mí la demanda, yo qué claro puedo hacer, sí. Si en realidad él volvería a tener esos derechos como claro que padre, sí, que para mí pues los ha perdido durante todo este tiempo. Muy bien, Carolina, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. Astrid, ¿usted le sí quiere contestar? Doña Carolina, le pregunto, cuando usted me habla de derechos, me habla de que él le está solicitando visitar al niño, poder compartir con ya el niño. Ya no está la invitada, pero eso fue lo que nos parece ser ese asunto. A ver, hay que mirar que prima el derecho de los niños, eso es claro. El interés superior del niño está por encima de lo que sea. Y digamos que el derecho de visitas es un derecho de doble vía. Es un derecho de doble vía. Es un derecho del padre a compartir con su hijo, pero también es un derecho del niño a compartir con el padre. La ley establece que cuando un padre no está cumpliendo con las obligaciones, como es en este caso que usted nos dice, la obligación alimentaria,
cuando no cumple con esa obligación, no tiene derecho a derechos. Sin embargo, la Corte Constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones, también la Corte Suprema de Justicia, y ha dicho que es un derecho de doble vía y que es un derecho del niño. Que así el padre, digamos, no le esté proporcionando, digamos, todo lo que tiene que ver con la obligación que tiene. Si el niño quiere compartir con ese padre, no se le debe mermar ese lado emocional que debe tener con el niño. Es, digamos, como varias interpretaciones que existen sobre el asunto. Por eso las comisarías de familia tienen ese equipo interdisciplinario, tienen ese trabajador social y tienen ese psicólogo, porque no es solamente una decisión jurídica, y cuando hablamos de alimentos hablamos de una decisión jurídica, sino que cuando se presenta ese tipo de casos, sí hacemos valorar ese niño por parte del psicólogo y que nos diga qué quiere el niño, porque lo que se busca es el interés superior de ese niño. Si ese niño quiere estar con su papá, pues entonces, hombre, no le mermemos el derecho que tiene de estar con su padre. No podemos permitir ningún tipo de violencia. Ya habíamos hablado de este tema en Parihueleando con Vos y nuestro programa está en www.telemedellin.tv y no podemos permitir mucho menos violencia intrafamiliar. Estamos hablando de comisarías de familia, estamos parihueleando con vos, nuestra línea telefónica 268-6033, y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con Vos. De las comisarías de familia estamos conversando, parihueleando, esta tarde aquí en este programa Parihueleando con Vos. En Robledo, Teresa Restrepo. Teresa, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Y usted bien? Muchas gracias. Bien. Adelante, bienvenida. Muchas gracias. Para preguntarle a la doctora, lo que pasa es que el hijo mío hace 3 años se fue con la pareja. Resulta de que ella no le deja ver las niñas, han tenido procesos en la comisaría, le han dado siempre la razón a ella, él le manda todo lo necesario, les da más de lo que les tiene que dar, y ella tiene un don de convencimiento con las niñas y no las deja que salgan donde él, ni que lo llamen, ni que él tenga los celulares de ella, los números para llamarlas. Le ha cogido, le ha pegado. No, eso ha sido un caos desde hace por ahí 3 años. ¿Qué me puede comentar la doctora? Bien, Teresa Restrepo en Robledo, es denunciar. Eso es denunciable. Claro, doña Teresa, acuda a la comisaría de familia. ¿Los niños dónde están viviendo actualmente? ¿En Robledo? No, viven en Campo Valdés. Entonces, a Campo Valdés le corresponde la comisaría de familia, que está ubicada en la Casa de Justicia El Bosque, en el segundo piso, comisaría de familia 4. El padre de los niños puede acudir allá y solicitar tener visitas con sus hijos. Si él está cumpliendo con la obligación alimentaria, tiene todo el derecho a compartir con sus hijos. No solamente tiene derecho él, tienen derecho los niños a compartir con su padre. Ya le puso abogado y todo, y el abogado dijo que era mejor que no se metiera, porque ella le dijo a las niñas que dijera que las maltrataba y todo. Entonces dijeron que no le podían obligar a las niñas a que lo vieran a él. Ya fue a comisaría de familia, le cogía el carro, porque él maneja un taxi, le cogía el carro, le daba patadas, le tiraba piedras al carro. Entonces no ha podido, porque es que ella lo quiere mucho a él, y ella no está como bien porque él la dejó, y él dice que él no quiere vivir con ella, que él quiere a sus hijas. Doña Teresa, ¿qué edades tienen los niños? La niña, una va cumplió 16 años y la otra va a cumplir 13. Y porque están grandes, o sea, ¿qué han dicho ellas? ¿Ellas quieren compartir con su papá? ¿Cómo? ¿Ellas quieren compartir con su papá? Ah, no, ella no las deja. Y como ellas le obedecen a la mamá, es lo que diga la mamá.
En la comisaría de familia fueron entrevistadas las niñas. Se sí, escuchó a las niñas. Entrevistadas las niñas y todo, y siempre la apoyaron fue a ella. Él también le puso un denuncio con cámaras en una unidad que vivían, que lo guindó, le pegó y todo, porque él llegó a las 5 de la mañana por las niñas para llevarla al colegio. Y porque es que lo que pasa es que ella tiene una obsesión por él. Una obsesión por él. Él dice, ella dice que si no está con ella, no está con las niñas. Ok. Sí, tendría que, si quiere también acuda a mi oficina, le dice a él que lleve los documentos. La verdad, el comisario es autónomo cuando toma ese tipo de decisiones y digamos que tiene en cuenta sobre todo lo que han dicho las niñas. Sería bueno entrar a verificar qué fue lo que pasó y qué dijeron en esa entrevista a las niñas. Y sobre todo entender que en las comisarías de familia también tienen psicólogos y trabajadores sociales que no tienen que llegar entonces a un momento de violencia familiar ni de situaciones tan difíciles. Ustedes, bueno, si están teniendo problemas en la familia, pueden acudir y conciliar antes de. Entonces, ¿cuáles son esos servicios donde pueden conciliar? ¿Por qué se pueden acercar a la comisaría de familia sin llegar a esos casos tan extremos? Hablemoslo rápidamente porque ya se nos está acabando el tiempo. Las comisarías de familia tienen un tipo de proceso que se llama atención en conflictos familiares. ¿Qué se busca con la atención en conflictos familiares? Se busca poderle prestar a la familia una asesoría y una orientación de cómo resolver los conflictos que se están presentando al interior de la familia sin llegar a la violencia intrafamiliar. Es tratar de poder, de que el equipo psicosocial de la comisaría intervenga antes de que se presenten hechos de violencia intrafamiliar. Se asesora, si es del caso y requieren, lo que requieren es acudir a una terapia, se les dice a dónde deben acudir. Existe, el municipio de Medellín también tiene prestadores del servicio de terapia con la Secretaría de Inclusión Social y Familia. Son gratuitas. Entonces, son gratuitas, totalmente gratuitas. Y los servicios en las comisarías también son totalmente gratuitos y no requieren acudir con abogado. Si quiere, acude con abogado, pero no requiere acudir con abogado. Bien. Entonces, Lina, ahora preguntaba de cuando alguien ya lleva mucho tiempo violentando y se denuncia, pues hay una denuncia consistente porque lleva tiempo, en fin. Pero si de buenas a primeras llega el esposo o el hijo mayor borracho a la casa a golpear a todo el mundo, ¿ese ya es un caso de policía o también es un asunto de la comisaría? Sigue siendo violento intrafamiliar, pues porque es el hijo de la señora, y lo que uno puede hacer es, si dependiendo del momento en el que sucede, uno puede llamar al 123 y acudir a policía, y si hay menores se remitirá esa noche a la comisaría de apoyo nocturno. Se puede llamar, se puede ir a la fiscalía o simplemente ir a la comisaría si es de día. O sea, tenemos muchos escenarios para denunciar. El problema es que a veces la gente, o por vergüenza o por miedo o por otras circunstancias como la sujeción económica, no denuncian, pero los escenarios están, el apoyo está, la administración tiene dispuesta un grupo interdisciplinario para ayudarles a, digamos que, a restablecer esos derechos, para ayudar a que esos problemas de violencia intrafamiliar no se sigan generando. Entonces, también es una invitación a que la gente sepa que nosotros estamos ahí, que tenemos 22 comisarías al servicio de todos los ciudadanos de Medellín, que también está el 123, el 123 social, que con solo una llamada podemos hacer muchas cosas y lograr que esas violencias se corten de raíz. Porque en muchos casos en las familias se presentan presiones, de pronto indebidas, para que no se denuncie. ¿Cómo vas a denunciar a tu papá? ¿No ves que es tu papá? ¿Cómo vas a denunciar a tu hermano? Pero es que mira que es tu hermano. Pero es que ese hermano está dañando la familia, ¿cierto? Sí, correcto. En el caso de los niños, digamos que las instituciones educativas encuentran mucha de esa situación. Entonces, ese profesor que se dio cuenta que el niño está viniendo, que está siendo maltratado y que le están diciendo que no puede denunciar porque es que es el papá que nos está dando el alimento, y que entonces si se va se quedan sin comida. Precisamente ese profesor, ese maestro está en la obligación de poner en conocimiento de la comisaría de familia la situación que se está presentando. Recordemos que denunciar el maltrato a un niño, niña o adolescente
es una obligación de todos, es una obligación de todos. Hemos encontrado tristemente que cuando se ha presentado el homicidio de un niño, dicen los vecinos, sí, yo oía cuando le pegaban. Pero entonces, ¿qué hice? ¿Por qué no lo puse en conocimiento? Entonces, es a que nos sensibilicemos que los niños no pueden ser maltratados. Ahí es hacer un llamado y que a los ciudadanos les quede claro que todos somos una comunidad protectora, es decir, cualquier persona de Medellín es una comunidad protectora para restablecer los derechos de los niños, es decir, que si yo siento que al niño que vive al lado de mi casa lo están golpeando, con llamar al 123, con ir a la comisaría y contarle al comisario lo que está pasando, ya le estoy salvaguardando los derechos a ese niño y no necesariamente tiene que ser un niño de mi familia. Entonces, todos tenemos dentro de nuestras potestades el garantizar que a los niños de Medellín no se les vulneren sus derechos. No más bien. Violencia, todos debemos entonces proteger los derechos de los niños. Este trabajo no es solamente para el gobierno, este trabajo es para vos que estás allá viéndonos hoy en Parihueleando con vos. A ustedes, Lina Calle, subsecretaria de Gobierno Local y Convivencia, Astrid Montero, líder de Comisaría de Familias, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. Con mucho gusto, de verdad, muchas gracias a ustedes por la invitación y por poderle contar a la comunidad qué hacen las Comisarías de Familia de Medellín. Para una ciudad saludable. Nos vamos, Natalia. Sí, señor. Muchísimas gracias a todos por estar conectados en Parihueleando con Vos. Nos vemos entonces el lunes. Les recordamos que todos debemos votar este domingo. ¿Por quién? Por el que usted quiera, pero salga a votar. Y como siempre, les recomendamos quedarse aquí en su canal, en Telemedellín, siempre con Vos.